se prevé una nueva sede de la oficina fiscal en Matamoros. Bien sabemos que la oficina fiscal de la ciudad tiene muy poca capacidad y se batalla en momentos de gran afluencia de trámites fiscales. El gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca tiene el propósito de construir nuevas oficinas fiscales. Estas acciones ya se comenzaron en Ciudad Reynosa y ya comenzarán en Matamoros tal vez el próximo año. Se busca un espacio grande, incluso con estacionamiento, para dar comodidad a los derechohabientes. No corresponde a nuestro municipio la elección del terreno, sino que se hace desde la capital del estado, por lo que aún no se sabe la ubicación exacta del lugar, pero es muy probable que inicie el próximo año la construcción. No olviden que esto es Inciso 1 con la mejor información para ti. Mi nombre es Araceli Salazar y nos vemos en un próximo video.